yo soy Lander y esta es mi... Hola, buenos días. Yo soy Virginia, ¿qué tal estáis? Y hoy hemos venido aquí a presentaros Enredatu, nuestro Guisártela. ¿En qué consiste Enredatu, Virginia? Bueno, Enredatu es, hemos creado Lander y yo unos espacios de encuentro intercultural e intergeneracional, pues, para explorar nuevas vías de participación comunitaria. Nos hemos centrado pues en la problemática que hemos encontrado, que no hay relevo generacional en las asociaciones en Irún, y pues hemos querido trabajar un poco pues para que aumente la participación comunitaria pues entre los jóvenes y los migrantes, ¿no?, de nuestra ciudad, porque creemos que es importante el trabajo que hacen las asociaciones y queremos que no desaparezcan, porque dan una respuesta muy importante a los intereses generales de los ciudadanos. Irún nos ofrecía unas oportunidades muy específicas, ¿no? Irún es una ciudad fronteriza, la segunda ciudad más grande de Guipúzcoa, con una población un tanto envejecida, alrededor del 22% de la población anda con más de 60 años y con un número de población migrante que rondaba entre el 15 y el 17%. Como ha dicho bien Virginia, nos interesamos muchísimo por el mundo de las asociaciones, porque bueno, hablamos y porque creemos que la participación activa de los ciudadanos hace que las ciudades y los barrios sean mejores. Entonces empezamos a trabajar con las asociaciones y nos dimos cuenta que ellas estaban un poco envejecidas, que la media de personas era de 50 para arriba y que muchísimas de ellas corrían el riesgo de desaparecer de aquí a 10 años, pues casi la mitad. Así que decidimos empezar a crear este espacio en donde poder intentar poner en relación pues, diferentes públicos que no participaban actualmente, como eran el de la población migrante y el de los jóvenes. Queríamos saber qué sucedía entre esos dos públicos objetivos y qué podíamos trabajar con ellos y con las personas activas para poder crear una solución a este reto que nos ofrecía Irún. Guisártela nos permitió aplicar su metodología para este tipo de proyectos, porque de alguna manera Guisártela lo que intenta, ¿no?, es anticiparse a los cambios, ¿verdad, Vir? Guisártela al final lo que hace es promover el empoderamiento de los miembros de una comunidad mediante una serie de desarrollar una serie de competencias y habilidades, ¿no? Y ese conjunto de herramientas pues posibilita que las personas se puedan anticipar y gestionar los cambios sociales a los que nos enfrentamos. Entonces, la metodología de Guisártela a nosotros nos ha valido pues, para anticipar esa problemática que hemos visto de falta de relevo generacional y de falta de participación comunitaria de los jóvenes y de los migrantes. Además, gracias a los talleres que hemos creado, pues hemos podido sensibilizar sobre la importancia que tienen las asociaciones hoy en día en nuestras sociedades y también visibilizar qué problemáticas pueden aparecer en aquellas personas que no participan en las asociaciones y proponer una serie de soluciones para que aumente la participación en las mismas, en las asociaciones que existen hoy en día. ¿Verdad, Lander? Sí, al final nosotros con la metodología de Guisártela lo que hemos hecho es comprimir toda esa metodología en cuatro sesiones específicas. Guisártela suele trabajar diferentes aspectos y a nosotros nos interesaba mucho trabajar todos esos aspectos desde el punto de vista de la ayuda y la cooperación. Empezamos trabajando el mundo de la percepción y la percepción social, porque creemos que en el mundo de la migración juzgamos mucho y prejuzgamos mucho sobre todo. Luego empezamos a trabajar qué importancia tiene el término de ayudar o de ser ayudado en nuestra vida. En un tercer punto de este viaje intentamos focalizarnos en adivinar el futuro, en qué sucedería si todas las asociaciones de Irún desapareciesen, cómo dibujaría, qué marco dibujaría eso y qué efectos tendría a nivel político, económico, etcétera, etcétera. Y finalmente, en la última etapa de nuestro viaje ha consistido en intentar saber quién es esa persona que no se asocia a las asociaciones e intentar darle una respuesta o cubrir las necesidades para que pueda empezar a participar activamente del movimiento, de un movimiento transformativo en su comunidad. Y la verdad que ha sido una oportunidad maravillosa. No sé lo que dirá Virginia, pero para nosotros es algo, es algo muy novedoso. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Vir? A ver, ojo, mis primeras impresiones ha sido, ha sido sorprendente porque la participación ha sido muy buena por parte de la gente que ha venido a nuestros talleres, les han interesado un montón, yo creo que les hemos aportado pues, un montón de conocimientos y han dado valor a todas esas competencias que hemos trabajado a lo largo de los talleres
porque se han dado cuenta de que son muy, muy útiles para desenvolvernos en la vida, ¿no? Yo creo que a ver, ha sido interesante trabajar todo esta temática abordándolo desde una perspectiva pues práctica, ¿no? Y de visibilizar la importancia, ¿no? De fomentar el trabajo en las asociaciones y de que la gente se acerque a estos espacios de encuentro, ¿no? Para conocer gente, para crear vínculos entre personas y que finalmente pueda desencadenar a una comunidad, ¿no? Ya sabemos que las comunidades pues, son muy interesantes porque al final fomentan esa participación que provocan cambios sociales positivos en la sociedad, ¿no? Y eso es lo que genera el trabajo en las asociaciones, ¿no? Esa cohesión social que necesitamos para que nuestras ciudades sean interesantes y puedan responderse todos los intereses ciudadanos, ¿no? Tal cual, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que una de las primeras cosas que nos llama muchísimo la atención es el interés que ha suscitado el tema, ¿no, Vir? Porque de alguna manera, es verdad que hemos juntado el tema de la migración, pero yo creo que el tema de la participación, de la intergeneracionalidad, de que todos tenemos algo que aportar, y la interculturalidad, que todos tenemos que aportar sin importar de dónde vengas, yo creo que ha sido un enfoque novedoso y sobre todo un enfoque interesante. Es cierto que Irún tiene una problemática muy, muy asociada a la inseguridad con el mundo de la migración y que posiblemente eso haya agudizado el interés por el tema, pero la verdad que el interés, la buena acogida es lo primero que nos ha sorprendido. Bueno, yo, en segundo lugar, a mí me ha sorprendido mucho la suerte que hemos tenido encontrando a los participantes. Hemos creado creamos como tres grupos de participantes y a mí me ha sorprendido lo bien que han funcionado, porque son lo que llamamos guindillas sociales, ¿no? Son personas que son capaces de trasladar todo lo que han aprendido más allá del lugar de trabajo. Ya no estamos hablando de solo en los talleres, sino que esta gente está empezando a llevar lo que ha aprendido a sus pequeñas comunidades. Y de hecho, algunos de ellos ya nos han pedido parte del material para que lo puedan volver a difundir entre sus pequeños grupos, lo cual nos llena de orgullo y nos hace muy, 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 muy felices. Y al final, para nosotros, como integradores sociales, ¿no? Que nuestro trabajo es promover la inclusión social entre los colectivos más vulnerables, pues sería interesante igual en algunos colectivos que tengan ciertas problemáticas, incluso poder aplicar, ¿no? Esta metodología. Tengo que reconocer que el trabajar en este proyecto me ha hecho abrir mucho mi mente y abrir mi, digamos, el horizonte que tenía cuando hablábamos de personas en exclusión. No sé qué te parecerá a ti, pero hasta ahora yo creo que cada vez que hablamos con los grupos o cuando alguien te dice que es un grupo está en peligro de exclusión o está en exclusión, yo creo que nos hacemos un dibujo en la cabeza, ¿no? Siempre personas migrantes, personas sin fondos, sin muchos recursos económicos, personas, ¿sabes? Creamos como estos subgrupos en nuestra cabeza y la verdad es que la vulnerabilidad está a la vuelta de la esquina. Pensamos que el riesgo de exclusión estaba como muy enfocado en un tipo de subgrupos y nos hemos dado cuenta que los cambios del siglo XXI, los cambios demográficos, los económicos, nos están obligando a adaptarnos a unas velocidades cada vez más altas y se van creando, yo creo que unas nuevas pequeñas mini brechas alrededor de áreas que hasta ahora no se contemplaban, que tienen más que ver con la sociología que la propia integración social. Entonces lo que nos ha permitido, yo creo que esto es adelantarnos y empezar a crear unos programas preventivos, pero no preventivos solamente a nivel de sensibilización, sino que son preventivos de conseguir poner la solución antes de que se cree el problema. No sé, a mí es lo que más me ha gustado de todo el trabajo que hemos hecho es poder abrir, ¿sabes?, este campo de visión y pensar que es que verdaderamente la brecha digital puede dejarnos descolgados en cualquier momento a ti o a mí, el envejecimiento de la población, ¿sabes?, la población no activa. Hay un montón de pequeños factores que no teníamos en cuenta hasta ahora y que posiblemente en el futuro vayan a ser factores a estudiar como factores importantes en los riesgos de exclusión. ¿Qué te parece? Yo creo que me ha afectado todo lo que dices, ¿no? Al final, pues es más interesante prevenir, ¿no?, las situaciones antes de caer, ¿no?, en una serie de problemáticas. Y esto sí que nos ha ayudado Gizartelab, ¿no?, a ver esa visión de poder anticiparse, ¿no?, a los nuevos retos o a los nuevos problemas, pues para trabajar en comunidad, ¿no?, pues poder aportar nuestros conocimientos y nuestras experiencias, pues para salir adelante, ¿no?, y que favorecer un poco pues, la inclusión social de las personas, ¿no?, de,
de las sociedades que vayan, que funcionen, ¿no? Utilizando todo su conocimiento, ¿no? Sí, a mí me ha gustado mucho también el cambio, ese cambio como de paradigma que tenemos ya en la cabeza de que ya no basta con participar activamente de las cosas que te suceden, sino que tenemos que ser de alguna manera también agentes del cambio, ¿no? Que ya no basta con participar, sino hay que transformar lo que hay a nuestro alrededor, porque de alguna manera también yo creo que la integración social lo que ayuda a que seamos más autónomos. Y cada vez que hablamos de autonomía, no solo hablamos de autonomía nuestra, de hacer las cosas en nuestra casa, las actividades de la vida diaria, sino, no sé qué te parecerá a ti, ¿eh? Pero ¿sabes? Ese momento de... Porque yo creo que las asociaciones o los movimientos colectivos ahora tienen que depender mucho de instituciones, obviamente, porque la parte económica viene de ahí. Pero también es cierto que mucha de esta dependencia viene de no saber cómo podemos gestionar o cómo podemos estos recursos que tenemos a nuestro alcance y que nos podrían permitir solucionar muchas cosas sin tener que acudir a otros lugares. Pues, al final las personas tenemos muchos recursos, ¿no? Con los que podemos afrontar muchas situaciones y pues un pequeño trampolín como puede ser Research Lab, ¿no? Que empodera un poquito, que empodera a las personas, ¿no? Que les dice, podéis hacer cosas, ¿no? Si os juntáis, si participáis, si pensamos, si reflexionamos, si tomamos decisiones, ¿no? Pues estos espacios de participación pues hacen eso, empoderar a las personas, ¿no? Saber que tenemos muchas cosas que ofrecer a la sociedad, que no todo es recibir, sino que también nosotros podemos ofrecer muchas cosas. Creo que es de lo mejorcito nos llevamos en este proyecto. Yo creo que es muy, muy interesante empezar a pensar que todos nosotros somos tanto posibles víctimas de estos procesos de exclusión, como podemos ser los agentes que eviten estos procesos de exclusión. Y es que el riesgo de exclusión está a la vuelta de la esquina y lo único que tenemos que hacer es de alguna manera saber adaptarnos y entender que vivimos en comunidad, que solos no vamos a poder llegar a ninguna parte y que solo extendiéndonos la mano y aprovechando las habilidades que tenemos todos, y yo creo que es como vamos a intentar desarrollar comunidades más felices y entornos más seguros, sobre todo, porque la seguridad y la felicidad actualmente en nuestra cabeza yo creo que van de la mano. Pues nada, Lander, a ver cómo acaba esto, ¿no? Que nos falta el último taller. La verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Nos falta un último taller, que es el de prototipado de soluciones, y con ese daremos punto y final a este proyecto tan, tan bonito y, bueno, que esperemos que dé sus frutos, porque esto solo es el comienzo, ¿verdad, Virginia? Yo creo que de aquí vamos a sacar algo muy bonito y muy grande. Eso es, el futuro nos contará. Oye, muchísimas gracias, Virginia. Gracias, Lander. Encantada. Y gracias a vosotros que estáis al otro lado. Bueno, esperemos que os haya gustado y nada, que si tenéis la oportunidad de aprovechar y de disfrutar un Guisarte Lab en vuestras localidades, hacedlo. Que os digo que va a ser una experiencia que va a merecer la pena. Un beso muy grande. Eso es. Gracias. Chao.